Dibujos Felices. Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices. Hoy vamos a dibujar y colorear a Bob Esponja y sus amigos. Empecemos a dibujar. Primero voy a dibujar a Bob Esponja. Su nariz, dibujo sus ojos. Y su boca sonriente con sus dos dientes. ¡Está súper feliz! Luego dibujo la forma de su cabeza. Y sigo con su cuerpo y sus brazos. Él sostiene su brazo, así. Lleva una corbata y una camisa. Y dibujo sus pantalones así. Finalmente dibujo sus piernas. ¡Asombroso! Ahora dibujemos a Calamardo tentáculos en el medio. Luego dibujo su gran nariz. Empiezo con sus ojos y su boca gruñona. Luego dibujo la forma de su cabeza. Se ve muy aburrido como siempre. Y su largo cuello y hombros. Dibujo su cuerpo y sus brazos. Y finalmente sus piernas. ¡Genial! Por último, pero no menos importante, dibujemos a Patricio la estrella. Dibujo sus ojos, cejas y su boca sonriente. Luego dibujo la forma de su cabeza y sus hombros. Él es el mejor amigo de Bob Esponja y uno de sus dos vecinos. Dibujo sus pantalones y piernas. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bob Esponja. Yo uso azul para los ojos de Bob Esponja. Luego uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Coloreo su cuerpo de amarillo. Su camisa se va a quedar blanca. Luego uso este marcador para los agujeros. Pero coloreo su corbata de rojo. Marrón para sus pantalones. Finalmente uso azul y rojo para sus calcetines. Ahora vamos a colorear a Calamardo tentáculos. Rojo. Coloreo la piel de Calamardo con este marcador. Marrón para su camisa. Y por último, pero no menos importante, vamos a colorear a Patricio. Uso dos tonos diferentes de rojo para su boca. Luego pinto su cuerpo de rosa. Luego uso verde y morado para sus pantalones. Púrpura. Finalmente agrego algunas líneas onduladas con marcadores azules en el fondo. Un poco de azul oscuro. ¡Asombroso! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!